100 preguntas, 100 opciones de cultura general. Bienvenidos al canal en donde esto no lo dice, prueba tus conocimientos. Esto no lo dice. Divertirte junto a la familia. Vamos. Y amigos. Vamos. Habrá preguntas con doble puntaje y uno de ustedes perderá un punto. No me interesa el puntaje, dale. Tendrás 6 segundos para responder. Toma papel y lápiz y prepárate porque me siento fácil en esto, dale. Culturama. El logo de este pibe es muy malo, amigo. Dámela. Praga es la capital de qué país? Praga es la capital de Dinamarca. Es la capital de República Checa. La concha de mi mami. No sabía, ¿me perdonan? Esta persona está viendo los resultados de los partidos de fútbol de qué país? Colombia. Decime que Colombia. O México, Guadalajara. Ay, no, esto es México. Son los resultados de los partidos de fútbol de México. Esto es México, chicos. ¡Ey! La corregí en el momento. La corregí en el momento. Chúpame un huevo. La corregí. ¿Cómo se dice invierno en inglés? Winter. Como de Winter Soldier, el soldado del invierno. O Winza. Se dice Winter. Ay, papi, velocidad, vamos. ¿Qué premios le han entregado a esta artista? Esto no es un... Para, ¿es un Emmy o Grammy? Un Grammy. Ninguno de los dos. Le entregaron los premios Grammy. ¡Vamos, carajo! ¡Sabía! ¿Qué planeta del sistema solar tiene más satélites naturales? ¿Júpiter? No, Saturno. Quien tiene más satélites naturales es Saturno. ¿Cuántas letras tiene el apellido de Arnold Schwarzenegger? ¿Qué mierda voy a saber, boludo? Schwarzenegger, 19. Tirando, por tirar. Hasta la vista, baby. Su apellido tiene 14 letras. ¿Qué mierda voy a saber, boludo? Anda a cagar. Este es el jurado de qué programa de talentos? The Voice. ¿Es The Voice? Sí, The Voice. ¡This is The Voice! Es el jurado de La Voz. ¿De qué país es el equipo de fútbol Quilmes Atlético Club? De Argentina, de Buenos Aires, pa. Bien, vamos, 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 vamos. Ellos son de Argentina. ¿De qué país es la empresa de espectáculos llamada Circo du Soleil? ¿Brasil? ¿Son de Canadá? ¿Cómo mierda voy a saber eso, boludo? Mirá cómo se doblan, chabón. Mirá, la pelvis ahí bien dura. No, amigo, no se puede. No, parecen arañas. ¿Qué película se está proyectando en el cine? El día después de mañana. Con Jake Gyllenhaal, peliculón. En el cine están proyectando El día después de mañana. Muy buena peli, ¿eh? Amo tu acento. Es argentino, mi amor. Me gusta, me alegra que te guste, pero es muy común. Va, no tanto, porque es de acá y Uruguay nomás. Pero bueno, te quiero. ¡Uy! ¡Volvieron números romanos! Chicos, chicos, a ver si han aprendido algo. A ver si han aprendido algo después del otro día. A ver si aprendieron algo. M de 1000. La C puede estar sumando, pero no porque hay otra M después. Entonces, 1000, la C le resta al otro, es 1900. X es un 10, L es de 5, 1900. Me perdí. No, esta es una L de 50. 1949. ¿Qué número estás viendo en pantalla? 1949.
Complicada esta, ¿eh? Más jodida. Es el número 1949. Espero que hayan aprendido de mi enseñanza el otro día. ¿En qué pueblo vivía la familia Ingalls? ¿Qué carajo? ¿Qué sé yo? En... Los Ingalls en un pueblo vivían en... No tengo ni idea. Texas. No es un pueblo, pero bueno. Ellos vivían en Wildwood Grove. Wildwood Grove. Walnut Grove. Interesantísimo. Un punto por cada respuesta correcta. ¿Cuál es el nombre de este dúo y de qué país son? ¿Qué es esto? Tiene aires argentinos, ¿sabes? Pero no creo. ¿Qué es esto? Ellos son Roxette. ¡Ay, Roxette! De Suecia. Me gusta Roxette, pero no la ubicá ni en pedo de... ¿Sabían que era Roxette? Yo ni idea. ¿En qué continente se encuentra Indonesia? Asia. Qué lindo país para conocer, ¿no? Qué linda cultura. Se encuentra en Asia. Era Roxette, mira. Pascu y Rodri. Estás de suerte y solo debes responder verdadero o falso. Vamos. Las tortugas son animales ovíparos. Verdadero. ¿Eso es verdadero o falso? Verdadero, ponen huevitos. Mira, como las que yo mato en el de Forest, amigo. Es verdadero, ya que nacen de huevos. Verdadero. Omega. ¿Qué signo del zodíaco está en la imagen? Ah, ¿un signo del zodíaco esto? ¿Esto es Virgo? ¿Qué es esto? Virgo. Yo me sé el mío nomás. Es el signo de Libra. La puta que la reparió. ¿Cuál es el nombre de este pugilista? ¿Pugilista? ¿Qué es un pugilista, boxeador? Es... Mohamed Ali. Él es Rocky Marciano. Pensé que era Rocky Balboa, pero no, no era. ¿Cuál es el nombre de esta pintura de Frida Kahlo? ¿Qué sé yo? La mujer con lechuga. Madre selva, tierra viva, mujer con plantas, plantas, hojas, oh, mujer con hojas, mujer en el suelo. La obra se llama Raíces. ¿En qué parte del cuerpo se encuentra el nervio cubital? En la pelvis, en el cúbito, cúbito, en la pierna, en el talón, en el pie, talón de Aquiles, por ahí. Se encuentra en el brazo. La concha, radio, ay, sí, en el brazo, el otro tibio y peroné, sí, en pelotón. ¡Ah! Me equivoqué de hueso. ¡Puta madre! Un punto por cada respuesta correcta. Dale, a ver. ¿De qué países son estas banderas? Venezuela y Surinam. Son las banderas de Venezuela y Guyana. ¡Guyana al lado! ¿En qué década del 1800 Estados Unidos compró el territorio de Alaska? En la década del 40. Lo compró en la década del 60. ¿Por cuánto? ¿Cuánto vale Alaska? Eso. ¿Esto es 7.200 millones? Che, manso territorio compró. ¿En qué planeta se encuentra el cráter llamado G0? Esto es Marte. No puede ser. Qué lindo caminar por Marte, boludo. Un lugar donde nadie caminó. Se encuentra en el planeta Marte. El robotito. ¿Cuál es el nombre del deporte que estamos viendo? Esto es... Párate. Esto es... No es squash. Es... Voy a decir squash. Voy a decir squash por decir... No, no es pádel, pelotudo. Es... Estamos viendo jugar squash. Squash. Ah, lo hice acá. Mira, boludo. Squash. ¿Cuál es el nombre de este adorable perro? ¡Hostia! ¡No me ladres, Scooby! Él es Scooby-Doo. Papá.
Antes de seguir con las preguntas, un pedido especial de... No, no me voy a suscribir, no me rompa la bola. ¿Cuántas horas tiene una semana? 24. 120. 144. 168. Tiene 168 horas. ¿Cuál es la raza de este perro? Un Rottweiler. ¡Basta de ponerme ladrillo de perro! Él es un Rottweiler. ¡Qué lindo perrito! ¿A qué país pertenece la isla llamada Creta? Italia. Pertenece a Grecia. Lo iba a decir, la concha de mi mami, estaba cerca. Dale. ¿A quién pertenece esta composición musical? Beethoven. ¿No es para Elisa? Esto. La compuso Ludwig van Beethoven. ¿No es para Elisa? ¿Cuál es el nombre de este personaje? Cling, 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 cling. ¿Campanita o Tinkerbell? ¡El sordo! Ella es Tinkerbell, Campanita o Campanilla, según el país. ¡Campanilla! ¿Qué carajo es? ¡Campanita es la de acá, boludo, la que tenés adentro! En la ruleta, ¿a qué color pertenece el número 30? ¡Qué mierda! Voy a saber. ¿El 1 qué? Suponiendo que el 1 es negro, voy a decir que el 30 es rojo. Pertenece al color rojo. ¿Cuántos corazones tiene un pulpo? ¡Cuatro! Un pulpo tiene 3 corazones. ¡Concha de mami, por uno! ¿De qué película son estos personajes? De Harry Potter. Le tiré un patrón en el pichón de las cabanas. Harry Potter. Mira, Voldemort, ¿por qué saqué esa foto? ¿En qué país se encuentra el Templo del Loto? China. Va a ser Japón. Se encuentra en India. La concha de mi mami. Tan cerca siempre, boludo. Un punto por cada respuesta correcta. ¿Quiénes son estos expresidentes de España? ¿Qué mierda voy a saber? Yo no soy de España. Bravo, se llama uno de apellido. Ellos son Felipe González y José María Aznar. La concha. Estás de suerte, solo debes responder verdadero. Vamos. O falso. A este atracador de la Casa de Papel se lo conoce como Recoleta. ¿Eso es verdadero o falso? No, no es Recoleta. No, no es Recoleta. Este tiene otro nombre. ¿Cómo era? No me acuerdo, pero no es Recoleta. Se llama Palermo. Palermo, eso, Palermo. Recoleta. ¿Cuál es el símbolo químico del ástato? ¡Qué pinchila! AT. ¿AT? O ST, pero creo que es AT. Su símbolo químico es AT. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¿De qué nacionalidad era el autor de Pinocho? ¿Y quién es el autor de Pinocho? Vamos a decir... francés. Porque... no, italiano, no es Pinocchio. Italiano. Carlo Collodi era de Italia. ¿Qué figura hay en la bandera de Corea del Norte? Una estrella amarilla, creo que es. Hay una estrella, ahí está, atrás del pibe. No sé si amarilla hay o roja. Una estrella roja. Estrella a fin de cuentas. Punto. ¿Cuál es el nombre de esta planilla de cálculos? Excel. Soy malardo para Excel. O sea, me olvidé de todas Su esas cosas. Es Excel. Me reolvidé de todas esas cosas de Excel, pero bueno.
¿Cuál es el nombre del vehículo de los cazafantasmas? No, no, no. No tengo idea. ¿Tiene un nombre esto? ¿Tiene un nombre? No, tengo ni idea. Su nombre es Ecto 1. ¿Alguien sabía esto? ¿Cuál es el continente más poblado? Y Asia, boludo, pero por lejos. Asia tiene 3 de los países más poblados del mundo. Es el continente asiático. ¿Cuál es el nombre de esta constelación? ¡Qué mierda! Voy a decir Cinturón de Orión, porque no sé otra. Es la constelación de Virgo. Te moriste, Virgo. ¿Qué nombre lleva este álbum de Michael Jackson? Wonderland. O no, Neverland. Se llama Danger Rose. ¿Qué especialidad de la medicina trata la insuficiencia renal? Nefrólogo. La nefrología. ¡Vamos todavía! ¿Cuál es el nombre de este reconocido futbolista? Andrés Iniesta. Él es Andrés Iniesta. ¡Santa! ¿Qué empresa popularizó el traje color rojo de Santa Claus? La Cuca. La Coca-Cola. La Coca. Lo hizo Coca-Cola. Coca-Cola hace todo bien, amigo. ¿En qué país se tomó esta fotografía? En Rusia, en Moscú. No sé cómo se llama el palacio o el castillo. Castillo de algo, pero no sé. Se la tomó en Rusia. Un punto por cada respuesta correcta. A ver, ¿cómo sí, se sí. llama la banda y cuál es el nombre del tema de este videoclip? Pero, ¿y el tema? Thunderstruck, ponele. ACC, no sé. Ellos son Scorpions. ¿No es ACC esto? Y el tema se llama Vientos de Cambio. ¿Quiénes son estos? ¿Por qué sabe eso, Edson? Boludo, ¿por qué saben eso? ¿Quiénes son estos tipos? ¿Scorpion? ¿Quiénes son? Me hace bosta que lo sepan, chabón. ¿Quiénes son estos tipos? En bola estaba, ¿eh? Yo pensé que era sí, sí, boludo. Nada que ver. En bola. En bola limpia quedé. Nah. ¿De qué serie es la imagen que estamos viendo? No sé, pero este es David Hasselhoff. Según... ¿El auto increíble o el auto fantástico? Mira vos. ¿Cuál es el país que se está señalando? Emiratos Árabes. Es Arabia Saudita. No es lo mismo. Tenía un... algo en los dientes. Ya han pasado 50 preguntas. ¿Ya? ¿Quién ha acertado más respuestas hasta aquí? Bueno, vamos a guardar la otra mitad para mañana, porque siempre me quedo sin preguntas. Leí like al video y guardé las 100 preguntas de cultura para mañana.